Continuamos en la segunda parte de este cita regional. Como ustedes ven, estos caballeros no se callan ni para ir al baño, pero ahora tuvieron un segundo. Don Tomás, continúe usted. Yo quiero preguntarle, y esto le va a encantar. Sobre lo último que estábamos conversando, ¿no? ¿Qué opina con el tema del general Fuente Alba y el general Oviedo? Mire, los generales se los voy a dejar yo al senador Chaguán. ¿Y a usted le gustan los coroneles? Porque me interesa más el tema de la marea roja y lo que está pasando en Chiloé, que representa la desprolijidad que se tiene y los costos que estamos pagando por el desarrollo. Yo les voy a contar una anécdota. Yo hace como 5 años atrás fui a Chiloé y me pasé, fui a pololear, anduve viendo toda la arena. Ahí está, ahí está causa la marea roja. Anduvo para allá, bárbaro. Oye, y usted, señor conductor, le llama la atención. Oye, usted le llama la atención al senador porque grita y usted parece que no tiene. Continúa. Esa exclamación es de envidia. Absoluta, pero absoluta. Ensalada de envidia se come allá. Ya, yendo a la seriedad. En el hotel cuando yo llegué había un biólogo canadiense que había sido mandado por compañías de seguro internacionales cuando fue el problema del virus Isa. ¿Era malito el hotel o no? Y el tipo me preguntaba, ¿cómo veía yo? Mira, la información que tenemos, si aquí el tema es súper simple. La naturaleza era para que hubiera unos peces, unos cuantos más. Se ha hecho una carga que van a pagar un costo muy alto. Primero, donde se han puesto la famosa jaula, no hay ninguna especie más. Porque este salmón que tenemos nosotros está introducido. Así es. Es una especie muy agresiva. Es un salmón político, se lo come todo. Cuando se rompe. Pero mire a Pancho. Oigo, que a mí. Ya, sigue. No, por orden, no sé, te gusta la jerarquía, pero piensa por ahí. Los senadores son más políticos que los diputados. Los senadores, pues los diputados. los concejales son más del pueblo. Con aspiración a alcaldicia. Y después el humilde concejal aquí presente. Bueno, lo que el tipo me explicaba, me decía, han hecho un abuso de las especies dentro. La carga que se va a producir en estas aguas en los próximos años va a colocar de una vulnerabilidad. Porque es normal. Y el tipo explicaba que era como el tema de las modificaciones genéticas. Efectivamente, pescan también en el campo un árbol que daba 20 frutos y le hace una modificación genética y produce 40 y más duros y no sé qué. Pero tiene un abuso de la tierra y un abuso del medio que el creador no lo había diseñado. Y eso es lo que nos ha pasado en esto. Y yo creo que la crisis que viene allá es muy grande. Y yo creo que la protesta de la gente es porque se sobrepasó todo. Gracias. No hay pesca. No hay. Y ahora lo poco que les queda, que eran los mariscos, los niveles de contaminación. Gracias, Tomás. Y el tema es que las proyecciones de los biólogos es que por lo menos 6 meses. 6 meses a 8 meses. Entonces es un tema delicado. Bueno, este es un tema grave y yo como miembro de la Comisión de Medio Ambiente también lo quiero plantear desde esa perspectiva. Nosotros tenemos que generar un modelo de desarrollo que sea no solamente sustentable, que es lo que se dice hasta ahora, sino que sostenible. Y yo diría que este es el gran problema que hoy día tiene nuestro modelo de desarrollo en Chile. Y efectivamente yo creo que la sobrecarga fundamentalmente de algunas actividades productivas pueden dañar irreversiblemente el medio ambiente. Ese es el primer tema. Segundo elemento de esa relación con la conexión que podría haber entre la industria salmonera y finalmente la marea roja, que es un tema que hay informes controvertidos que tienen que clarificarse para los efectos de establecer responsabilidades. Pero hay un tercer elemento que dice relación fundamentalmente con que las zonas australes de nuestro país quieren ser escuchadas. Y esto es parte del modelo centralista.
El plan Chiloé, que comenzó durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, no terminó de cumplirse. Hace poco tuvimos movilizaciones por el hospital, hemos tenido movilizaciones por los temas de conectividad, caminos rurales sin arreglo, temas que hice en relación desde el puente del canal Chacao a otros que son, generan expectativa y esperanza en los ciudadanos. Por tanto, acá hay un problema, yo diría mayúsculo, no solamente con el modelo de desarrollo del país que tocó techo, un país que es exportador de materias primas, donde no hay agregación de valor, donde no hay inversión en ciencia, tecnología e innovación. Por otra parte, una sobreexplotación de nuestros recursos naturales, particularmente los mineros, los forestales, también la acuicultura. Y finalmente, el tema de que acá no se escucha finalmente a las regiones. Y este yo diría que es el tema más complejo. Y estamos frente a dos semanas, antes que se me acabe el tiempo, en los cuales efectivamente vamos a ver si esta voluntad política de descentralizar se va a materializar o no con elecciones del gobernador regional. Y vamos a tener que resolver cuál Gracias. Va a ser el sistema. Pero el tema es que un país que no se escucha y que no hay diálogo... Diputado Urizar. Sí, yo creo que lo que está pasando en el sur, el tema de la marea roja, es uno más de las situaciones donde esta carrera por avanzar, por crecer, por desarrollarse, por tener más recursos y más recursos, no tiene ninguna relación, pero no me, conversa. Pero, diputado, para no es ni eso. Si no es ni eso, no lo he dicho. Es ganar plata, dinero. Sacarle no hasta el último centavo a la... No tiene ninguna visión de futuro. Eso es. No Oye, conversa... en la gran minería le pidieron y le dijeron, mire, señor, usted va a hacer una explotación minera, pero ¿de dónde va a sacar el agua? ¿De aquí? No, esa agua es para lo que están aquí. ¿De dónde va a sacar la energía? Si hubiesen hecho lo que están haciendo ahora, que es la energía solar, capaz que seríamos exportadores de energía. Lo que pasa es que para sacar el cobre necesitas Oye, energía. Yo le quiero preguntar, ¿ustedes se pusieron de acuerdo a portillarle al pobre diputado? No, está bien. Que se pusieron de acuerdo con Pablo Gómez, que le están dando tantos como caja ya. Le toca a claro, ya. Se arrancó de mi... Afuera, Satanás. Está afuera. Hoy día Tomás está... Está iluminado hoy día. No, mire, yo quiero traer el tema del sur a lo que ha pasado en la región. Mire, a mí me tocó ir, Rodrigo, a la cuenta pública hace un día atrás, en Quintero, donde quedé maravillado de las cosas que han pasado, el desarrollo. ¿Y sabe por qué? Porque las empresas que durante mucho tiempo han complicado la zona de Quintero y Cuchuncaví, de una vez por todas entendieron que tienen que ser parte del aporte y del desarrollo. Mi pregunta es, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque todo lo que ha pasado en la costa de Quintero, Buchuncaí, con ni hablar del derrame de petróleo en ENAP, ni hablar de todas las complicaciones medioambientales en esa zona, los límites de irrespirables para los chicos que se cambiaron de la escuela griega, etcétera. Ni los 1.000 millones en planes culturales. Y la plata que no se gastó el gobierno regional, ese otro tema, no es medioambiental. Todas esas cosas tuvieron que ocurrir para que una vez por todas las empresas hoy día hicieran aportes reales a la ciudadanía. Pero ¿sabe cuál es mi duda? Yo creo que las empresas todavía no están al nivel que se requiere para que la ciudadanía sienta que es importante que estén ahí instaladas. Y como lo decía Tomás, también con el tema minero. También, mire, había un tremendo plan de expansión de Codelco Andina, el plan Codelco 244, que iba efectivamente a usar una cantidad enorme de agua, iba a complicar todo el Valle de Aconcagua. Ese plan bajó, pero está en creación un proyecto menor, pero que también tiene esto de por medio. ¿Cuándo vamos a permitir que el país crezca, que se desarrolle, que la región se desarrolle, pero no a costa de los ciudadanos que esperan vivir en un lugar más apropiado? Eso es lo que está pasando en el sur. Eso es, más allá de consideraciones, eso es lo que está pasando en Chiloé. Y esa situación que está pasando en Chiloé, que hoy día la gente se levantó, también pasa en muchas regiones de Chile y va a terminar, Rodrigo, pasando en cada región y la gente va a decir, ¿saben qué? No queremos más este desarrollo que nos afecta a la calidad de vida. Gracias. Jaime, no me... Compartiendo todo lo que se ha señalado anteriormente, creo que acá la gente de Chiloé y su zona aledaña requiere una respuesta urgente. Acá claramente creo que los organismos técnicos, sobre todo en el último tiempo, no han dado el ancho. Es decir, la Subsecretaría de Pesca, Serna Pesca, todos esos organismos no han dado el ancho. Es decir, lo mismo que pasó... El sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué ha pasado, Cristian, con este problema de
de competencias técnicas? Perdona. Sí, por supuesto. Es una, sí, una pregunta que uno se hace. Bueno, sí, claro, pero le digo, si no, cuando usted conduzca, haga lo que estamos haciendo. Sí, pero, y le cambia el puesto. Y le cambia el puesto. Esta pregunta no se la hacían en el gobierno Piñera, se la hacen ahora. El gobierno Piñera lo diga bien, era técnico. Y ahora viene aquí, reemplaza a los panelistas y además al conductor. Sí, también. Cuidado las cámaras que se las puede tomar. No, pero Cristian, hace dos meses en el sur también hubo el mismo problema con esto que están botando toneladas de, era, no sé si era merluza podrida. Entonces acá, en definitiva, salmón. Que, salmón. En este caso, pero hace dos meses fue otro pescado que también tuvo el mismo problema. Sardinas. Exactamente. Entonces acá lo que se requiere son respuestas concretas. ¿Sí? Yo creo que acá el gobierno está en un problema. Las respuestas se tienen que generar. ¿Con qué deben meter al mar a los parlamentarios desaforados? Ahí sería ya sería como que... No, pero imagínate, pero si tú tienes que tomar en consideración toda la situación que se generó hace dos semanas con la Costera Norte, con la inundación que se generó en Providencia. La respuesta en el sistema centralista fueron ni 24 horas el sector de Providencia, la autopista limpio. Y mostraban paralelamente una imagen en Copiapó, en el cual Copiapó seguía después de un año en la misma situación. Y lamentablemente eso pasa por esta afán secreta que no es en el gobierno de turno, sino obviamente. No. Acá la base que. Las lucas que tienen los de Copiapó, no, con los que tienen el. Pero por eso hay un tema de que. Providencia las Conde. A don Jorge Polman, que quería que el domingo trabajara, que vendiera el jumbo. Y cuando le preguntaron, estaba preocupado sus trabajadores, dijo, pero el lunes abrimos. Ojo, pero se manejó bastante mejor que la alcaldesa, así que sí. Si quieren entrar en esas comparaciones, oye, análisis. No, pongámoslo al alcance. De Providencia. Ya. Cuidado, Ara, cuidado, claro. De Providencia. De Providencia, pero están muy alterados. Pero en definitiva. Sí, gracias. Vienen a ver el programa. Pero en definitiva, acá hay una situación puntual. Entiendo que el ministro de Economía está allá y uno espera que esto se solucione. Bueno, hay algunos que decían que la mejor solución para esto hace 20 años, 30 años atrás, es que la presidencia de la República no estuviera en Santiago. También. Pero no sé, yo creo que no sirve para nada porque hay 8 millones de santiaguinos que son los que mandan en el cuento. Don Tomás. Aquí pusieron el Parlamento, el paraíso que no se le dio para nada. ¿Cómo que no? Mira, aquí tenemos a los parlamentarios. Para nada. A mí me se lo he dicho un montón de veces, a mí me hubiese gustado en ese edificio colocar el Ministerio de Educación, Cultura y Juventud y transformar a Valparaíso en la capital cultural de Latinoamérica. Y ustedes se van a trabajar. Pero ese es el Ministerio en Cuba. Toma, es el nombre del Ministerio en Cuba. Pero Educación, cultura y cada uno tiene. También, aunque respeto. Usted no le parezca una. No, pero yo digo, en los años que lleva. Y lo único que hay que agradecer es que al general no se le haya ocurrido ponerlo en la Isla de Pascua, porque ahí sí que habría estado complicado con el traslado. No sería más caro. Pero o tendría entonces una cara de Moai y todo, así, una cara dura. No, pues imagínate, era cuestión de contarlo. Era cuestión de contar las provisiones nomás. Hay varios que habrían aprendido a pescar. La cara más dura que Moai, hay varios ahí. Pero, mira, vamos a volver a insistir en que todo esto es el espectáculo que la gente ve. Si lo mismo aquí, cuando ustedes dos parece que traen sintonizados del Parlamento, porque vienes con el volumen más alto, ¿te diste cuenta? Parece que el volumen municipal es más bajito. A veces. Ese se le... Solo a veces. Es que usted lo escucha mucho aquí, en el Consejo Municipal, entonces tiene que hablar bajito. O no lo dejan hablar, digamos. En una cámara como me tal. Acojo a la quinta enmienda. ¿No? Mira, es bastante más entretenido y interesante hablar aquí con los telespectadores, discutir con ustedes, que hablar en el Consejo. Los municipios, y me voy a... No funcionan, y no solamente esto, ninguno. Y por eso que este país, en términos republicanos, no funciona. Recuperamos la democracia, pero no la república. El concepto del respeto de cómo hacer política. Gracias. El respeto de cómo funciona. Yo te digo lo que pasa en este momento en Chiloé. Es una falta de respeto de la autoridad central que no hayan evaluado lo que venía. Sí. Entonces, bueno, sobre eso yo quiero decir que me llegó una copia de una carta que prepararon unos biólogos marinos de la Universidad Católica de La Serena, con una persona que trabajó conmigo, en Carlos Ruiz, que hace 20 días
le entregaron una minuta al gobierno y al servicio de pesca de que esto iba a ocurrir. Y bueno, la ley reservada, no queda re poco. No, no, me había gustado el tema de la ley reservada, las plata de la ley reservada, el tema de la polémica pero el tiempo se quedan muy pocos minutos. No, simplemente para señalar que hoy día yo creo que Tomás comió un buen desayuno, porque efectivamente yo creo que el gran desafío que tenemos hoy día no solamente es fortalecer nuestra democracia, sino que recuperar la República. Yo estoy de acuerdo con él, porque en definitiva hay que generar espacios de participación ciudadana y donde efectivamente hay una atomización del poder, con una mayor autonomía municipal, con una mayor autonomía de los gobiernos regionales. Y acá tenemos un problema, que hay ministerios centralistas, hay una cultura centralista en nuestro país que se va a poner a prueba en las próximas semanas. En las próximas semanas vamos a ver si efectivamente el gobierno va a querer que tengamos elecciones del gobernador regional, si ese gobernador no regional, va a querer, pues, senador, si ese gobernador regional va a tener facultad o no va a tener facultad. No va a tener. Si va a tener o no. Pero va a tener. Una cosa cambió algo. Autoridad fiscal. Con haber elegido a los consejeros regionales. Yo creo que algo cambió. Todavía no es suficiente, pero estamos en el primer camino. Pero te digo una cosa, tú tienes que mirar como un tema completo. Mira, el ejemplo que te está estoy diciendo contigo. Los a la gente de Chiloé, dice el ministro que este no es un gobierno de billetera fácil, así que tomen 100 lucas. Y tú después abrís y hay un caos que se jugó 2.000 millones de los fondos del ejército en el casino de Monticello. Un ex comandante en jefe que tiene un patrimonio de 3.000 millones que empiezan a preguntarle dónde lo sacó. Y no terminamos de eso. Y el que sacó 500 millones de Sokimich, y el que sacó. Y a la gente le dice: tome, agarre 100 lucas y no grite más. Pero sí estoy de acuerdo. El tema es cómo somos capaces de recuperar la República y quedarme también con un mensaje de esperanza. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es decirle que efectivamente el país está cayendo a pedazos. No, el país a lo menos Se está cayendo, mira, ¿sabes qué? Espérate. Los políticos son como los dinosaurios, se están extinguiendo, bueno, y no se han dado cuenta. El problema es otro. Si me permite, porque me interrumpió. Lo peor que podemos hacer es que la política se transforma en irrelevante. Y lo que hace este espacio, por eso yo agradezco tu invitación, Rodrigo, es que en definitiva hay que relevar la política. Ustedes tienen la solución, senador, ustedes tienen la solución. Si se sigue con el voto voluntario, yo le hago una apuesta a ustedes, y le hago una apuesta a los telespectadores, de que la gente que va a votar va a ser menos del tercio de los chilenos. Y no va a tener ninguna validación las autoridades que elijamos, hombre. Ah, bueno, por eso yo presento el proyecto de ley para restablecer el voto obligatorio. Que este tema no se resuelve solamente con el voto obligatorio. Este tema se resuelve con más educación cívica, se resuelve con mayor empoderamiento ciudadano, se resuelve con una serie de temas que nos van a permitir que los ciudadanos pasen de la crítica fácil, de la crítica, de la protesta, a la acción. No importa en cuál trinchera. Pero lo que yo quiero abogar es que los ciudadanos entiendan que la única manera que ellos sean protagonistas es que se tomen los espacios. Por eso, ¿diputado? Y por eso diputado, quiero felicitar... No, quiero, la primera por eso quiero felicitar, en televisión... Quiero felicitar a los vecinos de Concón, que están haciendo la pega, los vecinos de los Cobos de Seguridad en Viña del Mar, los está vecinos bien, gracias, de Valparaíso. Gracias, gracias. Styles, como lo conozco en niño... Como una vez me tocó con la Gladys Marín, pero que tenía tan poco espacio que hablaba. No había que invitarlo más seguido. Mire, lo importante de este panel que podemos discrepar y tenemos miles de fórmulas de las cuales podemos hablar, claramente yo lo quiero decir, yo no estoy en contra, o sea, no estoy a favor del voto obligatorio. Creo que aquí lo que hay que hacer es más educación cívica, hay que integrar a la gente, hay que elegir a los intendentes. Pero diputado, pero hacer el diputado, voto obligatorio. Diputado, en este diputado, una locura. Una pregunta, una locura. ¿Cuántos habitantes tiene Chile? No sabemos por qué. Pero ¿cuánto más o menos? Había que preguntarle a Piñera. Claro, pero más o menos. Pongamos 17, 20 y 16 millones. Le estoy preguntando en serio, diputado. Me voy a poner Pablo Gómez. Millones. Dígame, señor. ¿Cuántos habitantes tiene? 17 millones, ¿no es cierto? 17 millones. 17 millones, ok. ¿Y cuántos representan 27 mil personas de 17? Pero Rodrigo, esos son los que se han inscrito, Rodrigo, para discutir del proceso constituyente. Tenemos perdido una brújula, ¿no? pero con mucho respeto. Las minorías organizadas que van finalmente a definir el futuro del país. Que con el proyecto del senador Chaguán que quiere obligar a los vecinos a votar. ¿Le hacemos a esto de participación? No, o sea, aquí no tenemos, aquí lo que tenemos que hacer es otras cosas.
cosas. Además. Mire, nosotros tenemos. Ah, bueno, pero. Eso dije. Bueno, pero entonces no le digamos a la gente que hace un tiempo atrás. O sea, las máquinas de los partidos políticos van a elegir con la gente que acarrean. No, con un 20%, 30%. No le digamos a la gente que tiene que ir a votar obligatoriamente si nosotros no hemos sido capaces nosotros de hacer la pega para incentivar pero si dicho, al mundo. Pero por si supuesto. Eso dicho también. Pero entonces no, pero nos tratemos de poner la posibilidad de que. Pero no hagas caricatura. Pero no es. Pero si ustedes han sido los políticos incapaces. Ustedes han sido incapaces. Perdón, vamos a ¿Cuántos cabildos está participando usted? ¿Cuánta gente tiene un proceso los vamos a ir a tomar un café los dos. No, pero el proceso constituyente es un proceso que tiene sus bemoles. Pero vamos a trabajar en eso para que la cosa funcione. Es que Tomás, perdón, no quiero reemplazarlo a usted. No, no. Ya te renovas. Ya lo reemplazamos. Dame la cámara a dos, por favor. Pero la palabra. Pero Tomás, que aún me gustaría saber cuál es la posición de él respecto al proceso constituyente. Sería interesante saber qué opinas tú del proceso constituyente que está iniciando este administración. Eso es necesario para todo. Y en vez de andarlo portillando, mire la Cámara de la Construcción, dice nosotros tenemos que sumarnos. Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que es un absurdo de la pequeñez, de la tontigra, porque uno, tu candidato... Osandón. Que va a competir contigo, Osandón, porque él ya se subió al carretón de esto. Pero es una cuestión absurda, mira, mientras no superemos. Y a ti te consta, porque nos conocemos hace mucho tiempo, cuando usted iba invitado al termómetro, yo estaba sentado allá. No, pues yo tenía turno fijo ahí, yo tenía turno los días miércoles. Así que. Pero yo te digo, de ahí yo te conocí, de que, como hablar, tú sabes perfectamente la amplitud que yo tengo. De no diga amplitud en este panel. Y de cómo tratar. ¿A quién lo molestan, a Chaguán? Estoy hablando en serio. Le quitan 13 diputados. Diputado, si no. Hable con Gómez. ¿Con cuál? ¿Con Carlos? Oye, por favor. Carlos Gómez. Carlos Gómez. Jefe campaña de nuestro gran. Muchas gracias. Nos queda muy de poco. Su minuto final. Quiero no dejar pasar esto. La Nación Nacional tiene candidata en Viña del Mar. Nuestra candidata es Virginia Reynato. Vamos a sacar una gran mayoría. Creemos que hay mucho por hacer todavía en Viña del Mar, pero claramente Virginia Reynato es la única capaz de conducir. Tráigame un polígrafo, por favor. Tráigame un polígrafo. No, ponga los que quiera, porque yo con Virginia Reynato hasta el final. Qué buena la declaración. Me gustó su declaración. Repítala de nuevo. Yo apoyo a Virginia Reynato hasta el final. Ya. Y espero que sea elegida con una gran mayoría en Viña del Mar. Don Cristian Urizar, su minuto final. Oye. Sí, yo quiero aprovechar. Perdona. Después de las municipales vienen parlamentarias. Después. Y necesitamos los votos. No se pierda. Nunca ha estado conmigo de vuelta, así que no hay problema. A ver, continúe. Quiero hacer la inflexión en este programa y decir que este programa va a salir al aire el fin de semana. Este fin de semana es el gran Día de la Madre. Así espero que cada uno de nosotros podamos o compartir con las que tenemos la suerte como yo de tenerla, o con nuestra esposa o nuestra hija que es mamá, pero alguien cercano a nosotros va a celebrar este día domingo el Día de la Madre, y yo le quiero mandar un tremendo saludo a todas las mamás de la provincia de Quillota, donde ven mucho este programa, de la provincia de Marga Marga y de la región completa, que puedan pasarlo ojalá en familia. Jaime, te tocan los comerciales. Sí, estamos en comerciales. Sí, esto es para el programa de la próxima semana. Ir a comerciales. Vamos a grabar para el programa de la próxima semana. Así que con los minutos. Agradecer la invitación y quedarme con las palabras del senador en cuanto al proyecto de ciudad que hemos construido en Viña del Mar. Agradecer el apoyo, obviamente, de que muchos han avanzado y también queda mucho por construir en Viña del Mar. Mándale un mensaje a la Mónica. Un beso grande a mi madre, que tengo la fortuna todavía de estar con ella, y a mi señora también. Ya. Muchas gracias. A mi madre, que una incondicional. Gracias, mamá. Eres lo máximo. Mi mujer es... Ah, hay otro de la España. No, mi madre. Tomás, te dije el Día de la Madre. ¿Qué desesperación electoral que viene? Mi madre es lo más grande que tengo. Si no decía eso, lo matan. Usted mándele a su mamá. Mi madre dice, ¿cómo soporta al conductor? Pero dice, pero al final conversa si somos grandes amigos. ¿Cómo se llama tu mamá? Sonia de Limache. Señora Sonia de Limache. Señora Sonia de Limache.
la mamá de Cristian Urizar, a usted le mando decir de que él se acordó mucho de usted y que yo no lo trato tan mal. Qué buena persona. Oye, y la mandó vivir con usted muy bien, todas las mamás.